Bueno chavales, bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Call of Duty Black Ops 3. Estamos aquí con un gameplay de fondo, estamos aquí con mi segunda nuclear. Ya por fin me he sacado la segunda nuclear, la verdad es que esta partida es bastante parecida a la última nuclear. Es una nuclear parecida, solo que en el otro respawn, ¿no? Como sabéis, la nuclear, mi primera nuclear me la saqué en el otro respawn, pero bueno, la verdad es que la partida es bastante parecida, solo que lo único que cambio es el especialista, que en vez de llevar la concentración llevo el purificador, y aparte de eso, pues en vez de llevar la CUDA llevo la KN. Si os habéis fijado, al principio iba 29-6 y al final acabo 69-11 o cosas así. O sea que muy, pero que muy parecida a la primera nuclear, ¿no? Porque si no recordáis mal, en la primera nuclear acabo 70-11 o cosas así. Así que por una baja no consigo igualar la partida de la primera nuclear. Pero bueno, yo creo que esta nuclear me gustó bastante más. Me la saqué en 3 minutos y 4 segundos, para ser exactos. Pero bueno, ahora aquí ya va a empezar la racha, si no recuerdo mal. Aquí hago ya una asistencia. Y ahora sí que sí, va a empezar la racha de 30, va a empezar ya mi nuclear. Y vais a ver cómo la lío mucho, pero que mucho con el purificador. La verdad es que el purificador en Combine es una pasada. Por cierto, la segunda nuclear también ha sido en Combine. Es una cosa bastante rara porque mira que no suele salir mucho este mapa. La verdad es que Combine yo no lo juego casi nunca. Sale de vez en cuando, pero no demasiado, ¿no? Pero bueno, ya sabéis yo lo que me gusta Combine, ¿no? Pero bueno. Vamos allá, como digo, vamos a hablar del gameplay. Aquí ya empezamos a matar, hacemos ya una mini triple baja. Y bueno, pues como digo, el purificador, la verdad es que en Combine poneros el purificador. Cuando salga Combine poneros el purificador. Vais a ver que me saco el VSAT. Justo cuando me saco el VSAT me saco el purificador. Y con el purificador me consigo hacer la racha de 10. Es decir que mato a 20 con el arma y a 10 con el purificador. La verdad es que el purificador mata muchísimo, sobre todo en Combine, porque los dos respawns están al lado de una casa y con el purificador desde cerca es que te los revientas a todos. Y entonces las casitas estas, al ser a cortas distancias, ayudan mucho. Supongo que en Nuketown será más o menos igual, aunque no me hagáis mucho caso, pero yo creo que sí, porque yo Nuketown no lo tengo, pero es que seguramente es exactamente lo mismo. Una vez sacas el purificador, te pones en la casita y de ahí nadie te va a sacar, o al menos eso es lo que parece, porque Combine y Nuketown se parecen bastante. Así que bueno, como digo, en la nuclear estoy jugando con la KN, desenfundado, empuñadura y fuego rápido. La verdad es que el fuego rápido no se nota demasiado, pero en armas con poca cadencia siempre ayuda un poquito a la hora de hacer bajas a cortas distancias. Aunque bueno, este respawn es más de media distancia, porque como veis aquí está la mesita esa para hacer el health glitch y tal. Y siempre pues ayuda muchísimo. Aquí como veis me he sacado el purificador y ahora vais a ver cómo empiezo a matar con él, ¿no? El purificador. Como veis, pues aquí llevo un inexorable, que por cierto, ahora os comentaré en qué punto me doy cuenta de la racha que llevo. Y por cierto, aquí también me saco una super baja. Aquí me quitan a este, que me lo llego a cargar, y en vez de haberme hecho una super baja hubiese sido una ultra baja, que es la de 7. Y aquí, mirar, justo me salta el desafío de super baja y me cargo a ese. O sea que podría haber sido la cadena esta de 8, no sé si la cadena de baja, creo, la cadena de bajas creo que es de 9, así que no me hubiese servido. Y bueno, pues aquí como veis me salta el desafío de 10 implacables. Yo aquí todavía no sabía la racha que llevaba, pero justamente aquí ya digo, vale, a ver cuánta racha llevaré. Llevaré una racha de 20 o así. Y aquí me empiezo a fijar en las medallitas, porque veo que no me van saltando. Digo, joder, pues qué raro, ya llevar unas 20, 20 algo, 19 como mucho. Y pues como aquí como veis yo sigo matando. Aquí todavía no sabía la racha que llevaba y yo estaba mirando todo el rato arriba las medallitas. Aquí por fin me salta el brutal y digo, madre mía, que llevo racha de 25 y no me he dado ni cuenta. Aquí como veis, justamente esos dos que me nacen ahí al lado, no llega a ser por el VSAT o no llega a ser porque no se giran, y es que me matan rápidamente, porque me han nacido al lado y no llega a ser, como digo, porque han tirado recto y no se han girado, y yo tenía VSAT, que si no me hubiesen matado. Aquí ya llevo racha de 29, me saco el otro VSAT y por fin aquí nuclear. Y me voy a sacar 4 imparables, a diferencia de la primera que me saqué solo 2. Pero bueno, aquí ya, como veis, me cargo a este. Este aquí, el compañero, me salva. Este me lo consigo cargar y este pues me mata por haber tirado el UAV de respuesta. Pero bueno, la partida, como veis, ya está acabando. Iba 63-9. Y yo seguía jugando aquí con tranquilidad. La partida ya no daba tiempo a remontarla, por desgracia, porque íbamos 5-9 perdiendo. Pero no daba ya tiempo a más a remontar la partida, porque quedaban 15 segundos.
Y como no tuviésemos toda la hiperactividad para meter más puntitos, pues poco se podía hacer, ¿no? Aquí me meto con el purificador en el respawn, me consigo cargar a uno, me cargo a otro, me cargo al tercero, me hago una triple, me hago una quad feed, que me la cortan, o no sé si me saco una quad feed y ese era el quinto. Y se acaba la partida, como veis, 69 a 9 a una baja de las 70 bajas. Y hubiese quedado bastante bien, ¿no? Acabar con 70 bajas, al igual que en mi primera nuclear. Pero bueno, chavales, espero que os haya gustado el vídeo. Dale a like si os ha gustado y suscribirse para más. Adiós.